tu madre. Debes ir cuanto antes. Claro, termino seguido. Olvídate de eso, mujer. Parece que no hay tiempo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de todos tus pecados, te reconforte en este viaje que ahora vas a iniciar y te conceda la salvación. Amén. Dios acude en nuestra ayuda en todo momento, como Padre que nos ama y nos quiere felices en la tierra y después eternamente en el cielo. Amén. Amén. Lloramos, hija mía. Lloramos de alegría y lloramos de envidia. De envidia porque te vas con Jesús. Sí, quiero estar allá con él. ¿Deseas, hija mía, decirle a Jesús lo que le quieres? Sí, ayúdame tú. Jesús, mi niña te quiere mucho, te adora, más que nada en el mundo. ¿A que sí, hija mía? Sí. Ella está cansada y le cuesta mucho hablar. Pero tú sabes que cada vez que le late el corazón te está diciendo que te quiere. ¿A que sí, hija mía? Sí. ¿Con qué ilusión desea él también estar contigo? Sí. Ahora hay que abrir la ventana. Está lloviendo, mi vida. Ahora todos tenéis que ayudarme muchísimo. ¿Estás asustada, hija mía? Yo no, pero tú sí. ¿Qué dices, mi vida? ¿Por qué iba yo a asustarme? Porque veo una cara fea. Muy fea. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a tu ángel. Mr. Mibel no está. Se ha marchado. No lo creo. Menuda ángel custodio sería si se marchase ahora. Pues ya no está. Qué tontería, ¿por qué se iba ahí? Porque ha venido el negro. Bendito sea Dios. Y que mucha mierda para todos. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Papá no viene. Papá está deseando estar contigo. Espero que no se despiste porque ya vienen a buscarme. José María Alejandro, salid en su ayuda. No la dejéis sola, que es muy pequeña todavía. Jesús. Acompañadla hasta las puertas del cielo para que no se pierda. Ya estás en ella. Sí. ¿A qué quema? ¿Y a qué conclusión nos lleva eso? Elena. Que hay que tener cuidado con las cosas calientes. Camino, ¿por qué se ha quemado Begoña?
Porque el movimiento de nuestra mano se ha convertido en calor. Eso es. Lo que significa que la energía ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. Vienen por la niña. Ah, sí. Venga, corre. Recoge. No me van a pinchar, ¿verdad, mamá? ¿Otra vez me vuelves con eso? Begoña dice que a veces te sacan sangre. A lo mejor. Tampoco me parecería tan grave, ¿no crees? Mamá, te lo pido, por favor. Te propongo una cosa. ¿Por qué no se lo pides a ella? Tranquila, chata, que esto no es nada. Ay. Solo un pinchacito, ¿eh? Ay, ay. Venga. Ya verás cómo con esta infiltración se te va a bajar la inflamación de la zona que te molesta, ¿eh? ¿Y no convendría hacer una radiografía para ver si tiene algo? Ay, ay. Quieta, por Dios, que me vas a romper la aguja. Ay. Tengo pacientes más pequeños que son menos quejicas, ¿eh? Mira, mamá, lo que te quería enseñar. Tell me what it seems unfair, but moist. ¡Ah, que es buenísimo! Y tan sencillo. Sí, es bonito. Pero yo no me lo pondría. Venga, vamos. Vamos. The anecdote of chasing the locations to your doors. Señor, te pedimos que no nos dejes de tu mano y que tu amor esté siempre entre nosotros. Haz, Señor, que nuestra casa sea tu empleo favorito y nuestros corazones tu salario preferido. Amén. ¿Sabes qué, papi? Mamá me va a hacer un vestido copiado de uno chulísimo que hemos visto y me encanta. No solo lo vamos a copiar, sino que lo vamos a mejorar. Toma ya. ¿Y cómo es ese vestido tan bonito? Ah, no puedes saberlo. Mamá, ni se te ocurre decirle nada. No. Le he prometido que lo tendré terminado para su cumpleaños. Aún falta mucho, entonces. Es rojo. Con tirantes, mira para la corte. ¡Qué tonta! Come. Bueno, ¿y qué te gustaría que te regalase yo? Ya lo tengo pensado. Que nos vayamos los cuatro de excursión. ¿Y a dónde? Da igual, a cualquier sitio. Hasta mañana, Yeye. Si nos dan charlas, hay un muy buen ambiente. O sea, un comecocos. ¿Qué va? Lo que pasa es que somos pocas. Si te vinieras, es gratis, ¿eh? No puedo. No había que me pida el psicólogo. ¿Por? Porque estoy con la preadolescencia. ¿Qué es eso? Una enfermedad que tengo yo, pero que padece mi madre. ¿Eso del psicólogo te ayuda o qué? No, pero dice mi madre que mientras estoy con él, no le doy el coñazo a ella. Podría pasar del club de cocina y se meterte conmigo a lo del teatro.
apuntado por fin. Sí, me ha convencido mi primo. ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¿Pero ya qué he hecho, tía? Esperáis aquí y ya hablaremos cuando termine la Eucaristía. Y tú, tira el chicle, que eres la peor. Ni más, no tengo nada. No, tú nunca tienes nada. Pero por el camino que vas, repites curso otra vez, bonita. ¿De qué va lo del teatro? Nada, es un centro cultural al que voy yo. ¿Van tíos? Elena, ¿por qué nos acercamos tú y yo a conocerlo a ver qué tal? Le puedo decir a mi madre que nos acompañe. Ay, sí, de la manita, pues nos perdemos. ¿Has elegido alguno? ¿Te parece bien? Mr. Meebles. Mr. Meebles es un hombre bueno y sabio que conoce todo acerca de todas las cosas, pero que tiene un problema. Me suena a mí este cuento. Mira lo que he encontrado. Mira qué mono, mamá. Pero si eso es un cuento infantil, hija. Ya, pero no sé. Este también tiene ilustraciones. No te preocupes, cariño, que seguro que mamá te deja hoy elegir a ti. Bueno, bueno, haz lo que queráis. La ilusión con que he buscado este. Venga, chicos, ahí, soltando el cuerpo, sed libres. Dejar que el cuerpo se exprese, que salga. Venga, moved el culo, que para eso lo tenéis. Ahí, lo veo con libertad, no os avergoncéis, sentaros. Venga, va, venga, tú también. No, es que ha venido a ver a su amiga. Bueno, venga, va, formando parejas. ¿De dos? No, de cinco, si te parece. ¿Quién deja de hacer el payaso, Hugo? Suéltate, que no te va a comer. Pues que me está agarrando. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso de malo? Pues es mi prima. Pues como si Santa Catalina. Siéntate ahí, anda. Siéntate ahí. Jonathan, coge a Begoñita y enséñale cómo se hace. Si tuviera 12 años, con todas las hormonas disparadas. Es una cachonda la Begoña esta. ¡Hala, venga, chicos! Hasta aquí hemos llegado. A ver, escuchad. Tenemos que decidir una obra para ensayarla todo el año y representarla. ¿Mr. Meebles? ¿Eh? ¿Cómo? Es un cuento que nos gusta a todos. A lo mejor queda bien en el teatro. ¡Heidi! ¿Eh?
Oliver y Benji. Mr. Meebles es un señor muy sabio, pero que tiene un problema. ¿Cuál? Bueno, una obra sencilla, porque somos pocos. Si encima no es negro... Yo me apunto, tío. Bueno, una obra que a ser posible acabe en beso. Que os veo a todos muy monaguillos, ¿eh? Pues la Cenicienta... Un poco triste eso, ¿no? Al principio sí, pero al final no. Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en ciudad, deseando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual. 1000 años pueden alcanzar, 1000 años pueden alcanzar para que puedas perdonar. Estoy aquí queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas. Te voy a buscar un arma. ¿Sabía usted que arreglando lavadoras también se puede ser santo? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no sales a dar una vuelta? Porque este fin de semana mi madre tiene círculo. ¿Círculo? Bueno, que está de retiro. Eso es lo que querría yo, retirarme. ¡Ay! Vosotras que sois madres y que tanto presumís de tener un hogar cristiano, tenéis que empezar sembrando la semilla en vuestros hijos. Cuando les recomendáis lecturas o supervisáis lo que ven o a dónde acuden, estáis sembrando. Cuando les seleccionáis las amistades, estáis sembrando. Y siempre, siempre y por encima de todo, inculcadles la oración. Alguna de vosotras esto me consta que lo hace muy bien. Dejadme que os cuente una cosa preciosa que me dijo tu hija, ¿eh? Gloria, en la confesión del otro día. Parece ser que acudisteis a un médico para que le pusieran una inyección. Ay, sí, qué vergüenza, es que les tiene pavor. Pues resulta, y esto es lo interesante, que justo antes le había pedido a la Virgen, a la que adora, no que no le pusieran una inyección que va. Le pidió, me dijo, fuerzas para aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios sin rechistar. Estaba la pobre apesadumbrada porque luego, por lo visto, lloró un poquito. ¿No es así, Gloria? Ojo con esa niña. Porque es muy, muy especial y, si no me equivoco, va a seguir los pasos de su hermana. ¡Qué cantidad de libros estamos reuniendo! ¡Qué gusto, ¿verdad? Mi padre me llevaba todos los domingos a un sitio en Madrid con un montón de casetas todas llenas de libros de todo tipo, también usados. Y me dejaba elegir uno. Me acuerdo, fíjate qué tontería, de un cuento que tenía las tapas rosas. Así muy cursi. No sé las veces que se lo habré leído a mi hermana. ¿Mencionas mucho a tu hermana y a tus padres? Bueno, es normal, es mi familia. Tu familia ahora está aquí. Y es bien numerosa y bien importante, creo yo. Bueno, claro que sí, pero... Poco amor a Dios demostramos si no nos despegamos de lo que dejamos atrás. Te voy a confesar una cosa, Nuria. Nuestras antiguas familias son muy egoístas. Y solo saben decirnos la frasecita. Te echamos mucho de menos. Como si así nos estuvieran ayudando. Bueno, pero eso es normal. ¿Nos quieren tanto? Exacto. Y el diablo, que no es tonto, utiliza precisamente a quien más nos quiere para apartarnos de la tarea que Dios nos ha encomendado. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¡Qué maravilla! Es de una etiqueta azul, sin duda. ¿Qué razón tienes, Inés? Y cómo te agradezco que me hagas ver las cosas. Uy, este, qué disparate. Fíjate que este señor escribía bien, pero siempre sobre cosas esperpénticas. Te la he traído para que te acompañe siempre. ¿Tú crees, mamá, que me admitirían en el grupo de teatro? ¿Sabes que Bernadette tenía tu misma edad cuando la Virgen la escogió? Estaba enamorada de Antoine, el hijo del molinero. ¿Y eso de dónde te lo ha sacado? Porque por eso le hicieron santa. Se olvidó de ese chico para irse a un convento. No, mi vida. Bernadette renunció a todo para tenerlo todo. Ah, te quema. Es el cuello, es como si me clavaran un pincho. Mañana tenemos hora, estate tranquila. Yo ofrécesela al señor. Nunca desaproveches una oportunidad para decirle que le quieres. Ensayan todos los viernes y al final del curso hacen una representación
Para los padres, el público y todo el que quiera ir. Este año tienes mucho que estudiar, lo sabes. Y ya tienes una actividad los miércoles. ¿Y si me levanto todos los días una hora antes para estudiar? Ya verás, mañana empiezo. Todo no se puede, mi vida. Me parece que hay que establecer unas prioridades y el teatro ahora a lo mejor no es lo que más te conviene. ¿Y si me desapunto del club? Somos muy pocas y no hacemos nada interesante y la verdad es que es un poco rollo. Me pone muy triste que digas eso. No, mamá, sí, me gusta. Lo que pasa es... ¿Sabes que tu hermana cuando sintió la vocación tuvo dudas? Porque lo que Dios le pedía en aquel momento era también renunciar a muchas cosas. Como Bernadette. ¿Y qué hizo? Encomendarse a su ángel para que le ayudase a tomar la decisión correcta. Y eso es lo que ahora vamos a hacer nosotras con el tuyo. Dejar que sea él quien decida. ¿Qué te parece? Buena idea. Y ya es hora de que le pongas nombre, que debe estar harto de que le llamemos Ángel Custodio a secas. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi vida. Dale un beso a papá cuando vuelva. Sí. Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. ¿Tú crees que la Cenicienta quedaría bien en el teatro? Que Dios te bendiga. Justo estaba pensando en ti. Por eso precisamente estoy aquí. ¿No te has dado cuenta todavía? ¿Y dónde estabas? En ningún sitio, supongo. ¿Pero por qué me andabas buscando? Tengo un problema. Ah, pues no eres el único. Yo también tengo uno, jovencito. Pero no puede ser. ¿Qué problema puedes tener tú si todo lo sabes y todo lo puedes hacer? Sí, eso es verdad. Pero ya sé cuál es el tuyo. Que te has fijado en alguien. Bueno, la verdad es que no sé qué me ocurre. Nunca me había pasado. ¿Te pasa que cuando piensas en ese alguien sientes un no sé qué en la barriga? Sí, no puedo dormir. Ven, búscate el público. Quizás haya alguna muchachita que pueda ayudarnos. Solo es invitarle a subir al escenario. Sí. A la altura de la zona cervical. Nada importante. ¿Por qué no se lo comentamos al tío Rafael? Al tío Rafael, que es ginecólogo, hija. Confía en este señor. Le voy a mandar unos ejercicios de rehabilitación para corregir una pequeña desviación de columna, ¿eh? Una vez a la semana, por la tarde después del cole, ¿eh? Y ya verás cómo así se te pasan esas molestias. ¿Y podré hacer teatro? Vida normal. Vamos a ver cuándo hay rehabilitación por la tarde. Los viernes. Perfecto. Y también los miércoles, ¿eh? Mucho mejor. Los miércoles es mucho mejor. Pero eso ya llaman ustedes. ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Tira, tira, tira, tira! Aquí. ¿Sabes que al final se va a apuntar lo del teatro la muy asquerosa? ¿Por qué dices eso? Porque el teatro le importa un pimiento. Esa lo que va es a pillar.
A lo mejor no la cogen. Ya verás cómo sí, por su cara bonita. A mí me hicieron más pruebas que para ser astronauta. ¿Cómo soy fea? Tú no eres fea, Bego. Ya, es por los brackets. Gracias a este primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería. ¿Ah, sí? Sí, sí, está al lado de tu casa. Se pasa allí todas las tardes hasta que su madre cierra. ¿Ya habéis decidido lo de la obra? Anda, cállate, no me lo recuerdes, que precisamente mi primo Cuco ha sugerido una cursilada. Seguro que será bonita. Sí, bonita para la que haga de Cenicienta. ¿Qué? Que te juegas que a mí me da el papel de Anastasia de Griselda. ¿Por qué le llamáis Cuco? No sé, de siempre. ¿Pero su nombre de verdad cuál es? Se llama Jesús, pero yo prefiero Cuco. Vaya mierda de día, macho. Evidentemente, en vez de anís, nosotras le vamos a poner el zumo de dos limones. Bueno, con uno es suficiente. Mira qué arte. A lo mejor alguna de vosotras tiene vocación de cocinera. O de artista. O vocación de artista, ¿por qué no? A veces oímos, fulanito ha nacido para ser artista, precisamente para subrayar que la vocación no se gana con el propio esfuerzo, sino que la hemos recibido desde siempre. Se dice más exactamente, fulanito está llamado a ser un gran médico, porque vocación significa llamada. Vamos a rayar también la cáscara para juntarla con los huevos y el azúcar. Pues está bien, Mercedes. Eso es. A veces la vocación está muy clara, pero otras veces hay que descubrirla con ayuda de otras personas. Vamos a batir bien esto. ¿Estás bien? Sí, sí. Es que me molesta la espalda, pero estoy fenomenal. ¿Seguro? ¿No quieres que llamemos a tu madre para que te recoja antes? No, no, sí, yo voy sola. Ah, bueno. La has hecho ya, ¿no, Mercedes? Ajá. Y hay una vocación que tenemos todos por el hecho de haber nacido. La de ser santos. Hemos de amar a Dios porque Él nos ama y nos ha creado para que le amemos libremente. Y hay que demostrárselo abiertamente, sin ninguna vergüenza. Si queremos a alguien y no se lo decimos, ¿de qué nos sirve ese amor? Miedo darte. Mi vida, verás que pronto se pasa. Dame. Tenía que verte ir a buscar con la que está cayendo. Venga, levanta un poco que te pongo el camisón. Uy, primero los calcetines, estás empapada. Qué barbaridad. No llores, mi cielo. Venga, levanta un poco las piernas, hija mía. Venga, no seas comodona. Cariño, haz caso a mamá. Venga. Es lo que intento, pero no puedo. Siento mucho la lata que os estoy dando. ¿No respires? Está fracturada la columna justo en la tercera vértebra cervical. Mira. Pero ya le habían hecho placas a esta niña, ¿no? ¿Cómo no lo vieron? Incomprensible. Mamá, tengo miedo. Si rezamos a la Virgen para pedirle fuerzas. No, fuerzas no. Yo voy a pedir directamente que si a ella le parece bien, no me tengan que poner más iniciaciones. ¿Es usted el padre de Camilo Fernández? Sí. ¿Su hija no se ha caído o ha tenido algún golpe? Pues ella dice que no y nosotros tampoco. Tiene que doler mucho. Hay que operarla inmediatamente porque el riesgo de que se produzca una lesión de columna es altísimo.
Sí, dígame. Sí. Ya estábamos pendientes de la llamada. Un momentito. ¡Yeye! Hola, pequeñaja. Lo que les ha costado. Parece un ministro, siempre ocupada. Ya, es que aquí siempre hay asuntos que resolver. Bueno, la sorpresa que tengo preparada para ti. He hablado con don Francisco, nuestro director espiritual, y la misa de mañana la va a ofrecer de forma especial por ti. Todos en la casa vamos a rezar para que mañana todo salga fenomenal. ¿Y tú cuándo vas a venir? Te echamos tanto de menos. Bueno, bueno. Tengo tantas cosas que contarte. Anda, pásame a mamá, que le doy un beso. Adiós, Nuria. Y no te preocupes por la operación, que no es nada. ¡Tesoro! Ya. Ya. Bueno, hija, tú sabrás. Hija, qué bien. Nos ha dado muchos recuerdos para ti, don Miguel Ángel. Sí, un encanto. Tú no te preocupes, que lo tenemos todo controlado. ¿Quieres que te pase a tu padre? Bueno, bueno, pues te llamamos en cuantito salga tu hermana del quirófano. Gracias, hija. Que Dios te bendiga. Está con prisa, que le están esperando. Pues yo me he quedado sin decirle que si quería que le enviásemos su guitarra. Uy, no creo yo que tenga tiempo de guitarras. ¿Sabes que en su casa son más de 18 personas entre hombres y mujeres? Ah, que también vive con chicos. Hija mía, que tu hermana no está en un convento, que tu hermana está en el mundo. A ver. ¿Sabe cuánto tardarán? No tengo ni idea. Ya les avisarán cuando salga. De aquí no se puede pasar. Camino, mi vida. Encomiéndate muchísimo. ¿Qué ves con Jesús? ¿Y en qué curso estás? En quinto B. ¡Hala, qué tía! En quinto B. Oye, tú tendrás novio, ¿no? Cuando te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? A veces tengo pesadillas. Pues lo que tienes que hacer es pensar en algo que te guste mucho, mucho, mucho. ¿Mm? Ahora vas a ir contando del 10 al 0, o sea, marcha atrás. Venga. 10. 8. 7. Vamos a intubar. En Roma y sus intenciones, por toda nuestra familia, para que vea fortalecida cada día su fe gracias a tu divina intercesión. Por Camino Fernández, hermana de una de nuestras numerarias, que está siendo ahora mismo intervenida de una dolencia en Madrid. Por las futuras vocaciones. Y te pedimos, Señor, que nos des la gracia para que cada día seamos un poquito menos indignos de ti. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Venga, dame otra vez, motor. Dame la terraza.
se ha reunido esta mañana con los 6 presidentes autonómicos socialistas. El PSOE ha ofrecido al gobierno colaboración y corresponsabilidad para gestionar esta crisis. ¿Qué tal va la intervención? Bien, bien. Estoy con Jesús. Llamadas al resto de Europa, en Alemania han decidido hoy sacrificar a todas las vacas mayores de 30 meses con alrededor de 400.000. ¿Qué hora, Sonia? Es para aliviar el mercado. Venga, mueve la mano. Quiero irme a mi casa. Pues sí que tienes prisa. Quiero ir a mi cumpleaños con mis amigas como todos los años. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? En primavera. Deja de sobra. Pues todavía queda mes y medio para primavera. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Gracias, muchas gracias. Bueno, vaya vestido chulo te ha regalado tu madre. Lo ha hecho ella. A escondidas, aprovechando ratillos para que fuese sorpresa. Anda, mira qué suerte. Y sus compañeras de clase le han mandado una carta. Jolín, como te quiere todo el mundo. Bueno, me voy. Guárdame un cacho de tarta. Papi. Dime, cielito.
Es el primer año que no me haces película. Venga, papi, vete ya, que te van a regañar. Bueno, bueno, no te lo vas a creer. Adivina quién viene de Pamplona. ¡Ah! A ver, esa sobrina tan bonita que cumple 11 añazos. Hola, tía. Qué sorpresa, Marita. Hombre, José, para ti. Gracias, no te tenías que haber molestado. No es un regalo, ¿eh? Es un préstamo. Bueno, siéntate, que vendrás agotada. Cuéntanos de Nuria, ¿la ves? Claro. Una vez al mes, sin falta, viene a mi casa. Y con lo ocupada que está, que tiene más mérito todavía. Ya, ya. Es que sabe que está sola, ¿verdad? ¿Sola yo? Qué disparate. Yo estoy siempre con Jesús, cariño. Qué verdad más grande. Y ahora es qué sorpresa te vas a llevar. No vas a reconocer tu cuarto. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quieres que antes de ir a casa nos pasemos a hacer una visita? Y damos gracias los tres. Vale, pero antes tengo un capricho. ¡Tuerce por aquí, papi! No sabía que te gustaban tanto los pasteles de nata. Qué mujer, me ha contado su vida en 5 minutos. Mira lo que me ha dado. Es de su hijo. Es separada y el marido, por lo visto, no quiere saber nada de ellos. Qué pena. Papi, vámonos a casa. Nos comemos los pasteles. He comprado torrijas. Me han parecido más apropiadas para estas fechas. ¿No te gusta? ¿O qué? Se habrá costado un riñón y pintar. ¿Qué va, hija? Si nos lo han dejado casi todo. Si viene Nuria a vernos, ¿dónde va a dormir? Mira lo que te he traído. Una cajita de caudales. Parece una cajita, pero es algo más. CGS. Es de tu oficina, ¿no? ¿Qué dices? ¿No sabes lo que significa CGS? Caja de guardar secretos. Tiene una música que no deja que los secretos escapen. ¿Podemos probarla ahora mismo? Con que tienes algún secretillo por ahí, no te me habrás enamorado. Dale, dale. ¿Sabes por qué quería apuntarme al teatro? Que mamá se enamorase de ti. ¿Y en Cono? Estamos dando los animales y la pingüina nos ha hecho aprendernos la clasificación de todos los bichos para fastidiarnos. ¿No será por eso? No, ya me dirás tú a mí, ¿de qué me sirve saber que el pulpo es un mamífero invertebrado bípedo? Y es que está más capulla que antes de que le quitase la vesícula. Es como si le hubiera dado un subidón. Tengo tantas ganas de volver al colegio con vosotras. Y a las clases de cocina, ¿no? Que ya eran por el huevo frito. Tonta. ¿Qué tal va lo del teatro? Tía, el viernes nos hace las pruebas definitivas para ver qué personaje hacemos cada uno. Te juro que estás a tiempo. Sí, claro, como no sé para hacer de armario. Pues de armario, ¿qué más da? Yo un año hice de árbol y me pasé una hora quieta porque me dijeron que era sin viento. No sé. Tú coge el cuento y apréndete 4 frases del personaje que más te mole. Les voy a decir que vienes, aunque solo sea para ver a la Elena tratando de hacer de Cenicienta. Te juro que merece la pena. Es como un cefalópodo en celo, solo que en pijo. Es penosa. Y además está por mi primo. Pues él estará encantado. Con lo guapa que es ella. ¿Qué va? ¿Está más raro? Dice que le encanta tu pelo. Y no te he dicho lo más fuerte.
¿El qué? Que el lengua alucina. Hay que saberse todas las clases y formas de todos los determinantes. Y ha dicho la Dolores que la que falle uno solo la echa de clase. Y es que cómo se pasa la Dolores, ¿no? Le voy a recomendar que se compre un amigo. ¿Te hago daño? Mamá, ¿tú crees que te puedes enamorar de una persona con la que solo has hablado una vez? Yo creo que eso solo pasa en las películas. Ya, pero cuando conociste a papá, ¿no te pasaba que cuando pensabas en él, sentías el agua en el estómago? Venga, no seas boba. Me acuerdo mucho de Giuseppe. ¿Quién? Giuseppe, el amigo de Nuria, el que era actor. Ah, sí. Se marchó a Italia. No le escribió ni una carta. Qué raro, ¿no? Nuria miraba todos los días el buzón. Le daba una pena. ¿No estás exagerando? Dice Begoña que todavía está a tiempo a hacer las pruebas para entrar en la obra. Yo creo que es un poco precipitado, ¿no? Ya, pero los de rehabilitación me han dicho que me puede ir quitando el aparato a ratos y papá me puede llevar en coche. Bueno, pues hablaremos con papá cuando vuelva de viaje. Ya está hablado. Ah, bueno, pues yo no me meto en vuestras cosas. Mamá, ¿qué me puedo poner para estar guapa? Pues el vestido nuevo, cariño, ¿es que no te gusta? Sí, mamá, sí me encanta. Lo que pasa es que no me voy acordado. Venga, no seas tan presumida. Al colegio, has dejado de acudir al club y quieres ir al teatro. Pero si estás paralítica. ¿Qué va? ¡Mira! ¡Uy! No pasa nada. No pasa nada. ¿Y eso qué es? ¿Y qué? ¿Eso que llevas puesto? Esto es un traje, tío. Es que no lo ves. Me dijiste que yo también. Ah, ya. Me dijiste que también podía ir al baile. Ah, pues yo siempre cumplo con lo que prometo. Uy, querida, qué collar más apropiado. Ah, qué mola. A ver, para. Para, vamos a ver, Elenita, encanto. Ni esta señora es tu tía, ni este collar pone el guión que mola, ¿entiendes? Ya lo sé, solo es una prueba, joder, luego no lo voy a decir así. Bueno, venga, desde el principio. Otra vez, tío, pero si ya lo tenemos fijado. Claro, por si acaso. He limpiado todos los suelos, he abrillantado toda la cubertería de plato y he dado de comer a las gallinas. Pues, limpia el gato. Sí, hombre, tía, ¿y qué más? Pediría este favor si no estuviéramos tan angustiados, Rafael. Pero es que no la vemos mejor, la verdad. ¿Eh? Ya. Sí, sí. No. Lleva echada toda la tarde. Pues no sabes cuánto te lo agradecemos, Rafael. Un abrazo fuertísimo. Adiós.
Bueno, parece que Rafael nos lo ha arreglado. Mañana mismo la recibe el doctor Bernaola, que es el jefe de neurocirugía en el Carmen. Que, por cierto, está concertado con nuestro seguro. A él lo que le he contado le parece una cosa muy seria. Y no sabe cómo no se lo hemos comentado antes. Gloria. Estaba pensando en Alejandro, fíjate. Tenemos que rezar mucho, José, para que se cumpla la voluntad de Jesús y no la nuestra. Venga, dame eso, que no puedes llevar nada puesto. ¿Me lo das o qué? Mierda. Perdone, he intentado dárselo, pero es que no he podido. Es la primera vez que estoy tan enferma y no tengo experiencia. Lo siento muchísimo. Perdón. ¿Cómo es posible que no lo vieran con la cantidad de pruebas que le han hecho? El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales. Le produjo la parese en las piernas y es lo que ahora le inmoviliza la parte superior. Pero si hace poco que le han operado. Ya. Pero no queda más remedio que extirparlo inmediatamente. ¿Por qué me castigas, Dios mío? ¿Por qué? No digas eso, cariño. ¿Yo qué te he hecho? Me estás diciendo tonterías. Dios es tu padre. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Porque te ama profundamente. Cariño, lo bueno de todo esto es que al fin sabemos lo que te ocurre. Este médico es estupendo. Y en cuanto te saquen eso que nos está molestando, todo habrá pasado. Lo sé. No lo volveré a decir. ¿Qué te parece si ofrecemos tu operación por todos los niños que sufren en el mundo? Hola. Vamos a ver cómo tiene esta niña la tensión. ¿Me van a cortar mucho el pelo? Nada, un poquitín por detrás, ni lo vas a notar. Nos han dicho que mañana, después de la operación, pasará la noche en la UBI. ¡Qué suerte! Con lo bien que te cuidan allí. Ojalá todas las enfermeras fueran como tú. Ya sé que la María Ángeles ha sido un poco brusca contigo. Le ha dejado el marido a la pobre y lo está pasando fatal. Vaya, cuánto lo sentimos. Bueno, por lo menos ya conocemos su nombre para pedir por ella. Claro que sí, hay que pedir hasta por nuestros enemigos. Que no coma ni beba nada. Que hay que hacerle a primera hora un contraste en ayunas. Papá, quiero que me traigas mi cajita de música. Está en el cajón de mi mesilla. Aquí no creo yo que la necesites. Es que mamá me habla del ángel de la guarda antes de ir a dormir y sueño cosas raras. A lo mejor al hablar de él no estamos. Cariño. Rico, pero no tiene que preocuparse. ¿Sabes? Hoy te voy a contar un cuento. Ah, sí, sí. La Cenicienta. Pero cuéntame al final directamente. Que la parte triste ya me la sé. Claro que sí. Mi regalito del cielo. Mamá dice que no soy un regalito. Que soy un préstamo valioso que tarde o temprano tendréis que devolver. ¿Qué ganas tengo de que todo esto acabe, papá? Bueno, pues vamos a ir preparando el examen de la noche. ¿Qué? ¿Tienes ya la moto nueva? Hoy me la he traído por primera vez. ¿Y qué sabes, vas a hacer con la otra? Pues voy a intentar venderla o regalarla a una ONG. Cómprate una con Sidecar para llevar a la parienta, que con el campo la pego. ¿Cómo soy? ¿Qué, os gusta el gorrito? ¿Eh? Pues parece que ha salido todo muy bien. Me ha dicho la niña que ha pasado toda la operación comiendo pasteles de nata. ¿Pasteles? Está muy dormida todavía. Me gustaría quedarme con ella esta noche. Ni hablar en la UBI imposible. Pero si nos dijeron ayer que se podía. Pase uno de ustedes si quiere, pero un momentín. Gracias. Si pasa bien la noche y no tiene fiebre, a primera hora de la mañana se la subimos a la habitación. Thank you.
Cariño, ¿qué tal te encuentras? Mi vida, no me dejan quedarme. Así que estaré en la habitación contando las horas para estar contigo. ¿Te acuerdas de Getsemaní? Pues ya sabes lo solo que estuvo allí Jesús, abandonado, esperando su hora. Hasta los apóstoles se durmieron. Aunque yo estoy segura de que en algún lugar de Jerusalén estaría la Virgen rezando y no dormiría. ¿Y San José dónde estaba? No era su padre. Trata de dormir. Y ahora vamos a invocar con devoción a tu custodio para que con su presencia cuide de tu cuerpo y de tu espíritu y te vele toda la noche. Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. ¿Para qué pienses así? Claro que no. Tonterías, hija. Si ya no creyeras en nada, no estaría yo aquí. Y aquí me tienes. Pero... Ven aquí, anda. Seca esas lágrimas. Con esos ojos no podrás emprender ninguna aventura. ¿Aventuras? Emprender aventuras es robarle tiempo a la muerte. ¿Cómo podría yo...? Tú tienes mucho avanzado. Porque tienes fe. En el amor. Pero es que estoy enferma. Tú no estás enferma. Tú eres una persona que tiene un problema, como yo. ¿Y cuál es el tuyo? Bueno, lo cierto es que yo no soy nada cuando tú dejas de imaginarme. Por eso ahora hemos de aprovechar. Pero es que estoy tan fea. Déjate decir tonterías. Al final del cuento no lo estarás. Y démonos prisa, que hasta los milagros llevan su tiempo. Sí. Y mantén el secreto, porque si se cuenta un sueño, no es fácil realizarlo. ¿Dónde demonios habré puesto? ¡Aquí está! ¿Cómo quieres el vestido? Rojo. Ah, claro, qué despistado. ¿Cómo eran las palabras? Así. Ah, ¡salacadulla, menchicapulla, bididi, bididi, pum! Y no de tristeza. Si vierais lo contento que se fue. ¿Y tú le has dejado que se vaya? ¿No sabes la ilusión que le hacía irse Nuria? No he podido decirle que no. El señor tiene sin duda planes más ambiciosos para vuestro hermano Alejandro. ¿Y tú también le dejaste ir, papá? ¿Mami? ¿Qué pasa? Ponte esto. No pretenderás salir así a la calle. Venga, vámonos. Pero, papi.
Vámonos. ¿A dónde vamos? ¡Eye! No me llames así. Y no seas tan toquetona. El señor tiene sin duda planes más ambiciosos para ti. ¡Ella! ¡Viva Jesús sacramentado! Conmigo, María Ángeles. He venido para devolverte tu rosario. Quédate tú. Yo es que no. Al contrario que algunas personas, Jesús nunca te abandonaría. Mi tía Marita se quedó sin mí hace muchos años. Pero ella siempre dice que no está sola. Soy yo de los ángeles, que son como la energía. Ni se crean ni se destruyen. Solo se transforman. Mi hermana está ya en la habitación. Parece que se recupera muy rápido. ¿Cuánto me alegro? ¿Qué te parece si saco billete de tren el jueves y vuelvo el viernes? Pasaría la noche en el hospital y así mi madre podría descansar. ¿Sabes qué rumores he oído? El prelado viene esta semana de Roma a un consejo general y va a visitar por sorpresa alguna de nuestras administraciones. ¿Qué me dices aquí? Sí, hija mía, para mí también es un sueño. Tenemos que tenerlo todo impecable por si acaso. No me lo puedo creer. Nos va a faltar tiempo. ¿Cuándo va a salir a tu tía? La semana que viene. Muy bien. Es un rabdomiosarcoma. Es un cáncer especialmente agresivo y a su edad, además, extremadamente grave.
Hay un porcentaje de curación, pero es pequeño. Muy pequeño, no les voy a engañar. Vamos a iniciar un tratamiento para evitar que se extienda. ¿Cuándo? En cuanto le baje la fiebre y mejore su estado. Yo me ocupo de todo. Pueden estar seguros de que aquí está en las mejores manos. Y dentro de 15 días le haremos un nuevo escáner. Bueno, es muy respetable la opinión de este señor, pero me consta que Navarra está el mejor cuadro de oncología infantil y que están muy especializados, sin contar con que el trato humano no tiene nada que ver. Allí tratan a personas y no a pacientes. Azúcar. Ya, de todas formas es una clínica privada y nosotros ahora no podemos. Bueno, José, yo lo que creo es que era de dispensar en la niña, no en vosotros. Por supuesto. Pero alejarla ahora de casa con lo débil que está, dudo mucho que a ella le guste la idea. ¿Dudas? ¿Dudas, José? Tú lo has dicho. Dudas ahora como dudaste cuando tu otra hija sintió la vocación, como dudaste cuando ya perdisteis un hijo, como dudas cada vez que no apoyas a Gloria en sus decisiones. ¿Se puede saber a qué viene esto? Tienes que tener una mirada más amplia. Yo lo que veo es que Gloria y tú sois unos privilegiados. No es a Camino quien ha elegido, sino a vosotros. ¿No te das cuenta de que no es la primera vez que Cristo os visita con la cruz? Es vuestro amor a Él lo que está poniendo a prueba. Os está conociendo en lo más íntimo para estar seguro de que sois merecedores de Él. Y me atrevería a decir que es más bien a ti a quien está probando, José. Porque Gloria, desde luego, está teniendo una actitud ejemplarísima. Sobrehumana, yo diría. Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que la haya dispuesto es por su bien. Me estás poniendo una inyección, lo sé. Bueno, si sabes más que yo. Pero si con el catéter ni te estás enterando, mujer. No, no, es muy desagradable. ¿Verdad que sí? ¿Mm? Tú quéjate lo que quieras. Grita si te molesta. ¡Buah! Revélate. Mándanos a la porra. Nada de eso. Tú tienes que estar a la altura que el Señor espera de ti. Él te ama y por eso te exige más. Es justo también, ¿no? Uy, esa es verde. Debe ser de menta. Imposible. De menta sabe fatal. Es normal. Es que sube un sabor a la boca de forma inmediata. Estás bien, preciosa. Venga, vamos allá. Se me nubla la vista. Ayuda un poco, con lo valiente que eres. Un poco más, piquituja. Por el Papa, por la Iglesia, por la obra, por los más necesitados, por los pecadores, por los niños sin bautizar. Un poco más, cariño, un poco más. Quédate. ¿Has hecho algo, mi vida? Viva Jesús sacramentado y por todos llamado. ¿Quieres que recemos la estación de Jesús sacramentado? No. Esta noche me voy a suicidar. ¿Por qué dices esa tontería? Porque ha venido el demonio. No, él no puede estar aquí porque tú y yo estamos en gracia de Dios. ¿No es así? Detrás tuyo está lleno de moscas. Vamos a rociar tu cama con agua bendita. No, que le molesta y se va a enfadar. Pues que rabie. Eso es lo que queremos, ¿no? No tenemos nada que temer. ¿Quién pastor, pastor? ¿Quién becerro, becerro? Yo soy pastor. Papá es pastor. Tío Rafael es pastor. Yo no creo que tío Rafael sea pastor. Sí, es pastor. ¿Y yo? Tú no eres pastor. ¿Entonces soy un becerro? Tampoco, no eres nada. ¿Y qué hacéis los pastores? Cuidamos de los becerros. Y a veces vomitamos. Hola, buenos días, señoritas. Pax, tía Marita. In aeternum. ¿Qué tal estás? Hija, qué desgracia lo de tu hermana. Yo ya no sé lo que pensar. Tú no has ido a verla todavía. Pues la verdad es que en los últimos días hemos tenido una avalancha de trabajo en la casa que nos ha sido imposible. Ya imagino. Dice mamá que Camino se está portando como una santa.
A ver si logran trasladarla aquí y puedo estar con ella. Con lo terco que es tu padre, no creo. Ya le he dicho a tu madre que yo puedo ayudarles. Pero José se empeña en que ella está mejor. Él sabrá. Bueno, él tiene fe en los médicos que la están tratando. Tu padre no tiene fe en nada ni la ha tenido nunca, las cosas como son. Por eso no soporta verte tan feliz y tan llena. Toma. No sabes el bien que estás haciendo. Inés te manda un saludo muy especial. ¿Te quedarás luego a comer? Pues la verdad es que deberíamos de ponernos en marcha cuanto antes. Pero si... ¿Se ha quedado por hacer? Pues nada, iros. Ya tenéis lo que queríais, ¿no? Pues venga, que yo también tengo cosas que hacer. ¡Qué ilusión, Bego! La han vuelto a operar, pero por fin han dado con lo que tenía. ¿Verdad, cielo? Pues eso es lo fundamental, porque mira, a mí el año pasado me operaron de los juanetes. Ahora se me han quedado los pies divinos. Cuando cambia el tiempo... Cuéntame cosas. ¿Qué tal va la obra? Cosa de poco. Pues no, normal, cutre. Pero tienes que recuperarte para el estreno, porque te vamos a reservar asiento en primera fila. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal Elena? La que peor lo hace. Lo que pasa es que como ya tiene tetas, le anda el papel de Cenicienta. Seguro que va a ser un éxito. ¿Sabes? La semana que viene, después del ensayo, vamos a venir unos cuantos a verte, si quieres. ¿Aquí? Si prefieres, quedamos en el bar de abajo. Tonta. Mira qué pinta tengo. No te preocupes, si nosotros vamos a venir también disfrazados para que vean los trajes. El del príncipe es el más chulo, se lo está haciendo mi tía. ¿Va a venir él? ¿Cómo no va a venir si ha sido idea suya? ¿Qué dices? Creo que está por ti. Te quiere traer una carta. ¿A mí? Hola. Mira, el aperitivo. Luego te vamos a levantar un poquito para cambiar la cama. No va a hacer falta que la levante, madre, porque está a punto de levitar ella solita. Qué contenta te veo. Y tú también lo vas a estar. ¿Y eso? Porque he pedido mucho por ti. Ya lo verás. Verás, cielo. Las pruebas no dejan muy clara la situación. Y la recomendación de los médicos es comenzar a radiarte. Es un tratamiento mucho menos agresivo que la quimioterapia. Pero para que sea efectivo, hay que hacerlo intraoperatorio. Vale. Pero si me tiene que cortar más el pelo, que me lo hagan después del viernes. ¿Y eso? ¿No te acuerdas que iban a venir a verme? Mamá me va a hacer un peinado especial. Verás, el caso es que este tipo de intervención parece que la realizan mejor en otro lugar. ¿Dónde? En Pamplona. Tu hermana está como loca por tenerte allí. ¿Cuándo? Mañana mismo. Don Miguel Ángel nos ha ayudado muchísimo con los trámites. No voy a morirme, ¿verdad, papá? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Es que sería una pena morirme ahora, que todo empezaba a salirme bien. Camino viene a despedirse de vosotras porque se marcha a Pamplona para someterse a un tratamiento largo. Y quiere deciros que os echa mucho de menos y que os promete que volverá antes de que se acabe el curso. ¿Es eso, verdad, hija? Sí. Bueno, pues no os interrumpimos más. La carta, la carta. Ah, sí, sí. Y que si alguna de vosotras quiere mandarle una carta o lo que sea, que nos la envíe allí. ¿Cuánto crees que tardará en llegar una carta desde Madrid a Pamplona? Pues no sé, hija, depende. Si la mandan por correo urgente 2 días y si no, pues una semana o por ahí. ¿Tanto? Pero mi vida, les acabas de decir a tus amigas que te escriban. Déjales tiempo para hacerlo. Ya, pero es que a lo mejor alguien ya la tiene escrita. Ah, bueno. Y seguro que me la manda urgente. Qué pena que papá tenga que viajar solo, ¿verdad? Espero que no se retrase porque tiene que traer nuestras cosas. Y la cámara de cine. A ver si se acuerda, porque con lo despistado que es...
Muy bien. Ahora enseguida vendrán a buscarles y la supervisora de la clínica les explicará. Muchas gracias. ¿Sabes si antes de instalarnos podremos visitar el oratorio? Incluso oír misa si lo desean. Hay una hora a las 8. Pero capellán también le puede dar a ella la comunión en la habitación. Y si llega correspondencia, nos avisa, ¿no? Hija, por Dios, qué fijación. Todos los días llega el cartero a las 12 en punto. Tu madre puede preguntar aquí. Tenías que haber venido aquí desde el principio, Remolona. Luego te cuento la historia de este lugar. Hola. Qué ganas tenía de verte. Qué guapa estás. ¿Qué tal todo bien? Aquí estamos. Nuria, hija mía. ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Y la niña? Está agotada. ¿Has cenado algo? Sí, un bocadillo por el camino. ¿Y vosotras? Yo no me he movido de su lado. Bueno, me marcho. ¿No te quedas un rato? No puedo. ¿Quieres que te acompañe? No, no. Tenía que haber estado en casa hace rato ya. Me estarán esperando. Te traigo una cosa que es tuya. La tengo en el coche. Ya me la darás. Me tengo que ir corriendo. Bueno. Imagino la ilusión que le habrá hecho a tu hermana. Pues es que casi no la ha visto la pobre porque lleva dormida toda la tarde. Anda, mamá. Bájate a la cafetería antes de que cierre. Si no tengo apetito. Anda, mujer. Bajamos juntas, ¿quieres? Bueno, venga. Vengo enseguida y... Y te vas tú, que estarás agotada también. ¿Encontraste? Cariño, se me ha dicho mamá que estabas dormida. ¿Dónde está Nuria, papá? Se ha tenido que marchar. No, no me entiendes. He estado todo el rato hablando del padre, como si tú no existieras. Ya no es la misma. Bueno, Nuria ha optado por una vida diferente. Lo importante es que ya sea feliz. Déjala que suene. ¿Por qué Nuria no te quiere, papá? Claro que me quiere, cariño. Verás, Nuria tenía solo 18 años cuando nos dijo que se marchaba de un día para otro. ¿Y tú también la dejaste ir, papá? Estaba loca por Giuseppe. ¿A que sí? Se olvidó de ella y nunca le escribió. Pero eso a mí no me va a pasar. Un trato con la Virgen. Si me llega la carta que espero, jamás volveré a quejarme por nada. ¿Y qué te ha dicho ella? Que si empiezo desde ahora mismo, la carta viajará más rápido. Debe ser una carta muy importante. Quiero que llames a Begoña y les des bien las señas del hospital. Pero mamá, ya se las habrá dado a tu profesora. Ya, pero es que ahora sabemos el número de la habitación y todo. Ah, voy a hacer algo mejor. Voy a decir que ponga entregar en mano. Porque a veces las cartas se pierden y no llegan. Gracias, cartero mío. ¿Te duele? Nada. Nada y nada. Guárdala tú, para que no vuelva a perderse.
Buenos días. Hola, buenos días. Quería entregarle unas cosas a mi hija Nuria. Pues es que ella ahora mismo no se encuentra en la casa. Ya. ¿Y cuándo podría? Démelo a mí que yo lo entrego. Ya. Muy bien. Y dígale, por favor, que ya le llamaré yo más tarde. De acuerdo. Ah, y esto también, si es tan amable. Uy, eso no puedo cogerlo. Tengo que pedir permiso y en este momento no hay nadie. Ya, bueno, pero yo estoy seguro que usted me hará este pequeño favor. Es que yo regreso mañana a Madrid. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. ¿Quieres tú formular alguna petición especial, cariño? Sí, por las personas que no tienen fe en el amor. Estupendo. Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué bien que estés aquí. Mira, don Luis es el capellán de la clínica y ha venido a rezar la ejaculatoria con nosotras. Tú debes ser José, el ausente. Don Luis va a venir siempre que le sea posible. La niña lo merece. Permitid. Permitid que os dé a los dos la enhorabuena y que os bendiga. A pesar de su enfermedad, o mejor dicho, gracias a su enfermedad, esta niña se está tomando a Jesús muy en serio. Ya podéis dar gracias. Está muy baja de defensas, pero está contenta. No es para menos. Qué bonitas. Cuando sales a la calle, ¿te gusta pararte a ver escaparates? Bueno, siempre me han gustado, sí. Es una tontería, pero como sea. Sí, tienes otra pequeña cosa que ofrecer. Otra oportunidad de decirle al padre lo mucho que lo quieres y lo dispuesta que estás a todo por él. Yo, cuando voy en autobús, voy siempre de pie, aunque haya asientos vacíos. Qué hermoso, Inés. Toma. Esto es para ti. Bueno, ¿y de tus compañeras qué me cuentas? Yo veo a todas muy a gusto. ¿Cualquier cosa que hayas visto o que ellas te hayan comentado? Bueno, sí. El otro día comentamos que nos gustaría escuchar algo de música. Quizás un rato los domingos o después del estudio. No creo que ninguna vayamos a perder la vocación por eso. La vocación nos la concede Dios y no se pierde nunca. Si acaso se tira por la ventana. Abriremos el cuello, esta vez por delante, Emi. Y eso sí, habrá que colocarle un halo para inmovilizar totalmente la cabeza. Es un artilugio aparatoso, pero no le será incómodo. Será una operación larga, pero aprovecharemos también para colocarle un portacats. ¿Sabes lo que no me gusta de tus películas? ¿Qué? Que nunca sales tú. Pues ahora me filmas para mí. Saca la Virgen. ¿Oye? ¿Dónde están las flores que te traje? Se las hemos llevado a alguien que las merece más. Así te tendrá presente durante la operación. ¿A qué sí, cielo? Thank you.
Es normal que pidas un milagro. Es humano que lo hagas, porque eres su madre. Pero piensa que él es su padre y que debemos aceptar lo que él disponga. Pongámonos en sus manos. Él lo sabe todo. Y nosotros, pobres de nosotros, lo ignoramos todo. Me avergüenza haber sido tan débil. Uy, yo también lo soy. El que más. Por eso rezo, rezo mucho. Muchísimo. Yo te absolvo y no me padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas. Muy bien, Anita. Esos son los determinantes demostrativos. ¿Y cuáles son los que indican de familia? Muy bien. ¿Qué habitación me ha dicho que era? 208. Ah, sí. Sí, ya me preguntó ayer. Y antes de ayer. ¿Cómo está la niña? Pues está recuperando fenomenal. Ayer ya comía una sopa y una pechuga de pollo. 208. Las 12. Sí, la hora del Ángelus. Nadie se imagina cómo yo espero cada día esas campanadas. Eso es Jesús, que está cada vez más cerca de ti. No sé. A lo mejor me acaba pasando lo mismo que mi hermana. Eres muy joven todavía, pero... quizá, quién sabe. ¿Y qué podría hacer yo? Amar a Jesús. Eso es lo que yo hago. Se la doy esta noche a Marita. Tú no te preocupes, que Nuria va a intentar escaparse después de comer. Precisamente hay algo, Gloria, que quería hablar contigo. No le des más vueltas, mi hermana nos presta el dinero de mil amores. Lo que tenemos que hacer es ocultar a las niñas nuestras preocupaciones. ¿Y qué más quieres ocultarles? ¿Qué más, Gloria? Hombre, José, sé que te marchas. Imagino lo duro que será alejarte de ella, pero Dios lo ha dispuesto así, ¿verdad? Lo importante ahora es que vuestra hija os vea más fuertes y más unidos que nunca, formando una piña con ella. ¿No sabéis la de matrimonios que he visto quebrarse ante la adversidad? Es sin duda el mejor regalo que podéis hacerle. Ah, José, me ha contado la niña emocionadísima que le has estado haciendo un vídeo. Sí, bueno, no es vídeo, es película. Pues ten la seguridad de que todo eso que estás grabando constituirá un documento de gran valor. Esa criatura está haciendo apostolado sin saberlo. Bueno, os dejo. Ah, buen viaje, José. Con esto se te tiene que quitar el dolor de cabeza. Cualquier cosa que necesite, nos toca el timbre. No necesitamos nada, gracias. Tiene mantas en el armario. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eso es justo lo que estábamos leyendo. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, todo se pasa. Solo Dios basta.
¿No se te ponen los pelos de punta? A Santa Teresa también le hicieron una foto recién muerta. ¿Cómo? Yo creo que se sabe de antemano cuando una persona va a ser santa. Por eso le hacen una foto. Como Bernadette. Se trata de personas que mueren en olor de santidad. ¿Y a qué olía cuando murió Bernadette? A flores. ¿Sabías que cuando se marchó al convento, se detuvo junto al molino para despedirse de Antoine? Sí. ¿Y sabes qué le dijo él? Adiós, Bernadette. Quiero que sepas que nunca me casaré. Y ella se fue. Para siempre. Sin decir nada. Y eso que jamás antes habían hablado. ¿No se te ponen los pelos de punta, Nuria? Muy afónica, tiene la garganta irritadísima por los vómitos. La verdad que ha sido una semana horrible. Mi cielo, te he traído una cosa. Qué bien hueles. Yo huelo fatal. ¿Qué dices? Me estoy pudriendo. Bueno, cuéntale a papá. ¿Ha pasado algo? ¿Te acuerdas de María Ángeles, la enfermera del Carmen? Ha llamado para decir que se ha arreglado con su marido y que va a venir a visitarnos. Cuánto me alegro. Pues yo no. ¿Y eso? Siempre que pido lo bueno para los demás me lo concede. Pero cuando es para mí no me hace ni caso. No es justo que digas eso, cariño. No le pido ni que me cure. Ni que me quite el dolor de la cabeza insoportable. Ni que pueda volver a caminar. Ni que me devuelva mi pelo, que es mío. Solo le pido una cosa. Yo que le quería tanto. ¿Por qué no me hace caso? Bueno, ya está bien, le estamos ofendiendo. Lo que pasa es que no me quiere. Si me quisiera, no me haría esto. Camino, eso no se dice. Pues sabéis lo que os digo, que yo tampoco voy a querer de él. Ahora mismo vamos a pedirle perdón y agradecerle todo lo que hace por nosotros. ¿Y agradecerle? ¿El qué? Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija. No discutáis, por favor. Dios sabe que no lo digo en serio. Lo sé, mi vida, lo sé. Dejadme que avise al capellán y nos confesamos los tres ahora mismo. ¿Os parece? Papi, si Dios es justo, generoso y bueno, y yo le quiero con todo mi corazón, ¿por qué no quiere que me cure? ¿Dónde está el problema?
verás, mi vida. Los médicos están haciendo todo lo posible. Lo que ocurre es que tu caso es muy difícil. Tienes una enfermedad muy grave de la que se sabe poco. Debemos tener paciencia. Si todo lo puede, todo lo sabe. ¿Qué problema tiene Dios, papá? No lo sé. Ojalá tuviera yo la respuesta. A lo mejor está celoso. A lo mejor. Pero yo no me quiero morir sin decirle a Jesús lo que le quiero. ¿Y tú crees que no lo sabe? Anda, sácame de aquí. Que tú sí puedes. No, mi amor. Si pudieras ya no estarías aquí. Papá, sácame de aquí. Nos fugamos los dos. ¿Y a dónde quieres que vayamos? A Viena. ¿A Viena? ¿Por qué? Necesitaré el vestido. Anda, cómpramelo. Así no puedo ir. Prepáramelo todo. Cuando lo tengas listo, me avisas. Papi, ¿también vas a dejar que yo me vaya? Prométeme que te vas a poner buena, porque si no, el médico no te va a dejar montar en el avión. No quiero que me lleves al avión, tonto. Ni en coche, ni en barco. ¿Y entonces cómo quieres que te lleve? Y ahora mismo me voy a Madrid. ¿Ahora? ¿Por qué? Ah, por el vestido. El vestido rojo. El de los tirantes, el escote y la faldita corta. Es en la tienda de Núñez de Balboa con Hermosilla. Ojalá siga allí. Yo también estoy haciendo lo que puedo. ¿Y vuelvo? Sí. Pero no te marches sin contarle el cuento. Se lo has prometido y te está esperando. Mr. Meebles es un hombre bueno y sabio que conoce todo acerca de todas las cosas. Hija, ¿no prefieres que te lo lea en otro momento? Sí. Hace todo tipo de magias y siempre está dispuesto a acompañarte en mil aventuras. Solo tiene un pequeño problema. Que no existe. ¿Tú ya te lo sabías o qué? Sí, y tú también. Ay, no, mamá. ¿Cómo dices? En el sillón no pongas nada. Anda, papi, hazme película. ¿Ahora? Sí, ahora, corre. ¿He vuelto yo, mi vida? No. Ha vuelto el que se ríe de nosotros.
llamar a la Virgen para que venga ahora mismo. ¿Quieres? ¿Por qué se ríe, mamá? ¿De qué se está riendo? No tengas miedo. Si yo no tengo miedo, a mí no puede hacerme nada. Dile que se vaya, que aquí no le queremos. Dile que recemos por él. Ni hablar. Hemos de rezar hasta por nuestros enemigos. La monja lo dijo. Sigues filmando, ¿verdad, papá? Santo Dios, santo inmortal, protégenos de todo mal, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve. Ya está. Ya se ha ido. Dios está aquí ahora. Claro que sí. Él siempre ha estado entre nosotros. No, no me entiendes. Está aquí, en la habitación, sentado en la butaca. Fírmale bien, papá. ¿Padre Aviana? ¿Cómo va a ser? En brazos. Y media. Con esto ya puede usted celebrar una boda. Ahora solo le faltan los novios. ¿Es su hijo? Sí. Anda, saluda. Hola. ¿Tú también vas a ser pastelero de mayor? ¿Este pastelero? ¿Qué va? Este va a ser artista. ¿Por qué no le hable usted de otra cosa que no sea el teatro? Ah, pues lo tengo que contar a mi hija porque ella también le gusta. ¿Ah, sí? ¿No estás tú en el grupo de teatro que va a hacer Cenicienta? ¿Hijo, contesta? Sí, estrenamos el próximo sábado. Bueno, la que deben estar montando. Me tiene loca con tanto ensayo. Puede usted venir si quiere. Pues verás, me encantaría llevar a mi hija porque ella quería haber participado. Pero por desgracia no puede. ¿Usted es el padre de Camino, la niña que está en Pamplona? Sí. ¿Cómo lo sabes? ¿Está bien? ¿O es verdad que está...? La verdad es que está muy malita, sí. Estamos todos esperando un milagro. Ay, sí. Me contó mi sobrina. Invita a la casa. Íbamos a ir a verla al hospital, pero como se marchó, salúdela de parte del que hace de príncipe. Se lo diré, no lo dudes. Ahora mismo voy para allá. ¿Tu nombre es? Cuco. ¿Cuco? Se llama Jesús, pero le decimos Cuco desde que era un monigote. Adiós, Jesús. Adiós. Oye, Jesús, tú no tendrás una carta, ¿verdad? Quiero comentarte una cosa, Gloria. No te preocupes, la niña está tranquila. ¿Sabes que el prelado ha estado unos días en España en un encuentro que ha tenido con todos los vicarios generales? Lo sé, Camino y yo hemos estado pidiendo mucho por todos ustedes. Bueno, el asunto es que he tenido la oportunidad de comentarle a él vuestro caso y le ha impresionado muchísimo. Ha querido conocer hasta el último detalle. Y él ve, como yo, que puede haber algo extraordinario en el comportamiento de tu hija.
padre quiere santos, eso ya lo sabes tú. Es el mejor servicio que podemos dar a él y, por supuesto, a Dios. Ejemplos de vidas entregadas, sin ñoñerías, en la vida real hoy. ¿Te imaginas el impacto tan positivo que el ejemplo de tu hija podría tener en la juventud, en los niños y niñas de su edad? Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Pero eso no depende de nosotros. Por supuesto que no. Es Dios que nos elige, no nosotros a Él. Pero nosotros podemos ayudar, allanar ese camino. ¿Pero cómo? Haciendo lo más difícil, dejando que sea Dios quien actúe. Fíjate que a lo mejor el milagro que has estado pidiendo es precisamente ese. Y que de hecho tiene gloria la discreción que el Padre nos pide en torno a esto. La fama de santidad ha de ser espontánea. Ah, y me sugiere que si ella pidiera voluntariamente su admisión en la obra, sería este un hecho valiosísimo. No comprendo. En realidad, el diablo se está jugando mucho aquí. Y si estamos en lo cierto, no dudes que volverá para tentarla una tercera vez. Wasting time, cause it isn't my heart or isn't my fault, and every situation understands well the honest. Acabo de hablar con don Miguel Ángel. Viene mañana mismo desde Madrid para estar con vosotras. No lo entiendo. Precisamente ahora estaba ella engordando un poquito. Bueno, eso es por la cortisona. Pero la metástasis se ha producido en las meninges. Por eso está perdiendo la vista. No puede ser. Yo la veo mejorar. Créeme. No hay nada que podamos hacer. Mira, el señor sabe más. Y cuando ha dispuesto a llevarse a la niña, no dudes que es lo mejor para ella. Está todo el personal de la clínica conmocionado con la noticia. Que no nos vea llorar, que nos vea contentos. Y creo que lo mejor es contárselo a ella, no ocultarle nada. Pero no puede ser. Ofrécelo, Gloria. Ofrécelo. ¿Cuánto has tardado, mamá? Estaba ya impaciente. ¿Cómo estás, cariño? Bien, súper bien, mejor dicho. ¿Y eso? Mira lo que me han traído. Me lo he subido de recepción. ¿Quieres que lo abramos? Sí, por favor, ahora mismo. ¿Estás saliendo, tesoro? Será unos 10 millas. Qué igual, ¿verdad? ¿Quién la envía? Tu amiga Begoña. ¿Begoña? A ver. A encantar. Es de Jesús. ¿De verdad? Póngela donde pueda verla, por favor. Claro. Enséñamelo, porfa. Camino, mi vida. Tenemos un tesoro entre las manos. Tú la primera, pero yo también. Y ni tú ni yo vamos a desperdiciarlo. ¿Es que no? No. Estoy deseando contárselo a papá. ¿Y yo? ¿Quieres llorar, hija mía? ¿Yo? No, ¿por qué? Seguro que es papá. Sí, estará a punto de llegar.
¿Sí? Sí, soy yo. Sí, soy su mujer. ¿Cómo dice? Él nos ha dejado. Y lo ha hecho cuando esta familia más le necesitaba. Pero la muerte de José María no ha sido inútil. Su marcha a los cielos nos hace sentir todavía más cerca la presencia de Cristo nuestro Señor. Es la manera que tiene Él de despojarnos para luego hacernos inmensamente ricos en su riqueza. Dios, que es el verdadero Padre, nos pide hoy con más fuerza que le adoremos y que nos sacrifiquemos por Él y que jamás perdamos la fe en su amor y en su bondad infinita. Porque sin Él, que todo lo puede y todo lo sabe, nada somos y nada tenemos. Y ayer me tiene envidia. Eso es justo lo que estaba pensando. Y sí, te tengo envidia. Tengo envidia de la fe gigante que tienes. Y te tengo envidia porque te vas al cielo. Por eso te envidio. ¿Quieres que rece para que tú también te mueras? ¿Te acuerdas de los cuentos que nos leía papá cuando éramos pequeñas? Me encantaban. Pues en el cajón de mi mesa ya está el último que me ha leído. Quédatelo. Ay, estoy tan impaciente. ¿Qué día es hoy? 25, viernes. Mañana vendrán a buscarme. He de estar bien despierta. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Cuál? Pon la carta donde pueda verla todo el rato. El teatro no se dice mucha suerte. ¿Y qué se dice entonces? ¿Dónde está el príncipe? Ha subido. Debes ir cuanto antes. Claro, termino enseguida. Olvídate de eso, mujer. Parece que no hay tiempo. Bueno, me arreglo corriendo. Puedes llevarte mi paraguas. Inés, quizás debería coger un taxi al hospital, si no te parece demasiado inoportuno. Por Dios, hija mía. ¿Quién soy yo para que me parezca o no inoportuno? ¿Os dais cuenta, todos los aquí presentes, de lo privilegiados que somos? No estamos en la habitación de un hospital. Estamos en la antesala hacia el cielo. Es Jesús, sin duda, quien te está reclamando, porque le haces más falta allí que aquí. También al baile. Ah, pues yo siempre cumplo lo que prometo. Uy, querida, qué collar más apropiado. No lo digas.
¡A que mola, mazo! Anastasia, Griselda, mis hermosas hijas, ¡vengan a ver esto! ¿No es verdad que soy maravillosamente guapa, madre? ¿Y yo? ¿No es cierto que el príncipe caerá desmayado a mis pies, obnubilado por mi belleza y estilo irresistible? Por esta santa unción, ni por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre de todos tus pecados, te reconforte en este viaje que ahora vas a iniciar y te conceda la salvación. Amén. A ver, chicos, ni a la madrina de tu unción ni nada, ¿eh? Vamos a verle directamente. Me trae esa cenicienta de las orejas. Y vosotros, ayudadme con el trono para ponerlo de espaldas al público. Pena que no haya venido a verte la calvita. Alguien llora. ¿Por qué? Todos lloramos, hija mía. Lloramos de alegría y lloramos de envidia. De envidia porque te vas con Jesús. Estaría con él. ¿Deseas, hija mía, decirle a Jesús lo que le quieres? Sí. Ayúdame tú. Jesús, mi niña te quiere mucho, te adora. Más que nada en el mundo. ¿A qué es, hija mía? Sí. Ella está cansada y le cuesta mucho hablar. Pero tú sabes que cada vez que le late el corazón, te está diciendo que te quiere. ¿A que es, hija mía? Sí. ¿Con qué ilusión desea él también estar contigo? Sí. Lloviendo, mi vida. Ahora todos tenéis que ayudarme muchísimo. ¿Estás asustada, hija mía? No, pero tú sí. ¿Qué dices, mi vida? ¿Por qué iba yo a asustarme? Porque veo una cara fea. Muy fea. ¡Abre el telón! ¿Por qué se iba ahí? Porque he venido el negro.
Bendito sea Dios. Las señoritas Anastasia y Griselda Gremain. Mucha mierda para todos. Hijas de la viuda de Monsieur Gremain y Gremain. Papá, no viene. Papá está deseando estar contigo. Espero que no se despiste porque ya vienen a buscarme. José María Alejandro, salid en su ayuda. No la dejéis sola, que es muy pequeña todavía. Jesús. Acompañadla hasta las puertas del cielo para que no se pierda. Estás en ella. Sí. Si ya no estuviera con nosotros. No te vayas. No tengo más remedio. Ya sabía yo que este cuento es una mierda. ¿Cómo puedes decir eso? Yo nunca hubiera imaginado un final tan bonito. ¡Papá! Hija, ¿eres feliz? Sí, muy feliz. Jamás lo he sido tanto. Thank you.
Hagámosle una foto, ¿no os parece? Está tan guapa. Dijo que moriría el día 26, aniversario de don José María. Y murió el día 26. Desde luego esta niña cumplió todo lo que prometió. No, todo no. Pero nosotros lo vamos a hacer por ella.